Y estamos también preparando nuevos temas que iremos sacando, calculo yo que en un par de meses, como sencillos, como singles, que es lo que más se usa ahora, no más que grabar un CD. Así que siempre estamos en contacto con las grabaciones, con el estudio, con mostrar lo que vamos haciendo. Ok, mi segunda pregunta es, Pimpinela como un ícono musical, ¿qué le dice a las nuevas generaciones que vienen para la música, musicalmente hablando? Yo creo que lo más importante es tener un objetivo, ¿no? Es buscar primero una personalidad. Las nuevas generaciones es un poco lo que le digo a mi hija, Rocío, que está preparando con una amiga colombiana un dúo, ¿no? Y a veces nos preguntan, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Y es eso, es buscar un estilo propio que los identifique a las nuevas generaciones, que la gente encienda una radio o vea un vídeo o lo que sea y sepan inmediatamente que determinado artista, eso es lo que hace a la personalidad de alguien que quiere transmitir algo arriba del escenario. Y después trabajar muy duro, es una época totalmente diferente a la que empezamos nosotros. Es una época de redes sociales, lo cual eso por un lado es muy bueno y por otro lado a veces perjudica. Y ser muy coherentes, ¿no? Enfocados en trabajar muy duro, estudiar, prepararse, ser un buen profesional y después siempre tiene que haber esa gotita de suerte, ¿no? De magia para que las cosas se den como uno quiere. Pero con el trabajo y el talento, sobre todo, se puede llegar. Gracias. Juan Manuel Pesado de Hoy Tamaulipas. Los discos que han editado les han hecho ganar 95 discos entre oro, platino y diamante. Y más de 30 millones de copias alrededor del mundo. ¿Qué representa para ustedes esto? Sí, bueno, las cifras son importantes porque detrás de esas cifras hay gente, ¿no? Si hemos grabado 25 discos, según los reportes, hasta que había reportes de las compañías, serán como 30 millones de álbumes vendidos. Y eso representa el hecho de que estemos aquí, es decir, la vigencia posiblemente, el cariño de la gente, la lealtad del público, ¿no? Valoramos mucho esa lealtad, sobre todo. Tenemos un público muy familiar, muy de pasar nuestra música de padres a hijos, y eso crea un vínculo muy grande, ¿no? Que excede las canciones. Las canciones son casi como una excusa para, a lo mejor, para ver en esta vida de dos hermanos, ver ellos identificados su vida, de familia, de hermanos, de amigos. Entonces creo que eso es lo que más ha trascendido posiblemente, ¿no? El vínculo. De hecho, Lucía y yo estamos cantando juntos porque somos hermanos, más allá de la vocación. Y si no, no hubiéramos durado ni un mes. Si hubiéramos sido pareja, no hubiera sido un problema, pero bueno. Y cuando Pimpinela se acabe, seguiremos siendo hermanos, obviamente. Así que creo que ese es el valor agregado más grande, más allá de tener un éxito en algún momento, ¿no? El Laura Carmona, de la revista Ecos de Hoy. Mi revista tiene una circulación internacional, que circulamos en embajadas. Después de esta gira que ustedes van a hacer en Ciudad de México, Puebla y Monterrey, ¿tienen pensado hacer una gira internacional? Sí, sí, este año seguimos viajando, vamos a Chile, que bueno, es muy, muy habitual, estamos muy cerca. Estados Unidos, la otra parte que no hemos hecho el año pasado, vamos a Costa Rica, a Puerto Rico, a Colombia, a Bolivia, a Panamá, a España en septiembre. Mientras tanto, bueno, está lo de las canciones que vamos a ir grabando. Mientras tanto, está una idea de hacer una biopic con nuestra historia, una miniserie con nuestra historia. Mientras tanto, está un programa de televisión en Argentina. Así que, bueno, vamos a estar bastante ocupados, pero sí, seguimos de gira hasta fin de año. Muchas gracias, de nada. Sí, ahora estamos componiendo, siempre estamos componiendo. Más allá de ir completando algún álbum, siempre componer es como una manera
sacar cosas para afuera, ¿no? La idea ahora es sacar de a un tema, es decir, yo calculo que en mayo, ya a finales de mayo, estará saliendo esa primera canción, que es una historia común pero sorprendente, ¿no? De un tema no tocado habitualmente por nosotros, pero siempre estamos mirando en el presente, si nos gusta mucho crecer junto con la pareja, ¿no? Con la mujer, sobre todo, que es la mujer esa, ha sido un poco la guía del estilo de Pimpinela, la reivindicación de sus derechos, de sus emociones, de su crecimiento en la sociedad y sobre todo en nuestros países latinos. Siempre la mujer fue, en mi caso, que soy el que más compone, bueno, donde he puesto más el foco de atención, ¿no? Desde Lucía ya, a través de su voz, buscaba la reivindicación de ese sitio desde los años 80. Y esa mujer hoy ha cambiado mucho. Hoy lidera un movimiento social en todo el mundo muy importante. El hombre tiene que escuchar esta vez más que hablar. Tenemos que aprender como hombres a compartir de igual a igual ese espacio. Así que todo esto es muy rico para llevarlo a la música, ¿no? Son momentos históricos de género muy importantes como para transformarlos en canción. De este lado, Adrián Morales, para el show 1380. Bueno, a lo largo de la conferencia hemos hablado de su trayectoria y todos los logros que han conseguido en estas décadas. Pero bueno, todos sabemos que todo tiene un fin. A nosotros nos interesa saber cuál sería la forma de despedirse, la forma ideal de despedirse de Pimpinela. Es decir, no queremos que pase o esperamos que todavía falten muchos años, pero ¿cuál sería la cláusula de su gran carrera? ¿Cómo ustedes se imaginan este cierre? Este ciclo. A lo mejor tenemos dos fines diferentes. ¿Cuál sería tu forma? Y yo despedirte a vos en principio. Que tu idea sea la primera. No sé. Nunca nos lo planteamos, ¿no? Siempre quizá uno va viviendo, yo aprendí personalmente a vivir mucho en el presente, a vivir el instante, siendo consciente que todo tiene un fin en todo sentido. Mi único deseo es que nos demos cuenta antes, ¿no? Antes que la gente diga, uy, estos dos ya no pueden cantar más, ¿no? Que nos demos cuenta antes y que no sé, yo creo que hay tantos artistas que siguen cantando y siguen disfrutando de estar viendo un escenario. Mientras que podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo desde ya. Sí, es lo mismo. No planteamos nuestra carrera nunca como una carrera corta de tener un éxito o dos, de la canción de moda. Siempre fuimos en contra de eso. Se planteó más como un estilo de vida, ¿no? A esta altura ya Pimpinela es casi un apellido familiar. Entonces, es eso, es ir viviendo y disfrutando día a día, sobre todo en estos últimos 10, 15 años, donde ya no dependes de un single de éxito, sino que ya, como decía nuestro querido cantante allá argentino Sandro, uno ya tiene una clientela firme y entonces vas cada año renovando tus giras. Y creo que debería ser así, cantando mientras que nosotros tengamos ganas y la gente tenga ganas de escucharnos en directo, que es lo único que no se puede simular, ni piratear, ni bajar de ninguna plataforma, ¿no? Ni poner en alguna nube. Cuando uno vaya a un sitio y la gente compró el boleto, yo creo que se hace la mejor gratificación que puede tener cualquier artista, ¿no? Y es también cuando a veces nos preguntan de la gente joven, que no busquen el éxito, que busquen el placer, que busquen la pasión, ¿no? Porque con la pasión y con el trabajo se logra el éxito, pero ese éxito luego dura, es perdurable. El otro es que se encuentra a lo mejor en el momento, también genera frustraciones, ¿no? Gracias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Julio Jiménez, Grupo Acústica. Me imagino que, bueno, hablar de Pimpinela es hablar de una gran trayectoria, es calidad, es una garantía de éxito. Estoy seguro que sus hijos en próxima fecha estarán también haciendo lo propio, estarán presentando un material y creo que tendrán el respaldo de sus padres, respectivamente, sin lugar a dudas. Bueno, nuestros hijos, a disgusto de mi hermano que quería que fueran Pimpinela 2. Claro, ¿por qué no? Ellos dijeron que no. Yo cuando era pequeño vinieron, Rocío y Francisco tenían 12 años, 11 o 10, y nos vieron cansados de una gira, entonces nos dijeron que no nos preocupemos, que no trabajemos más, que ellos podían ser Pimpinela 2, ¿no? Le dijimos no, cuando, tienen que hacer lo que ustedes quieran hacer. De los dos, bueno, la que sigue el camino de la música es mi hija, con este dúo que se llama Dúo Royal, que están ahí en su Instagram, que es Dúo Royal, los pueden seguir, con una amiga colombiana, componiendo canciones, son muy talentosas las dos, y mi sobrino se desató a nivel talentoso, a nivel tecnológico, de crear aplicaciones y plataformas, ser contratado por multinacionales para crear eso, ¿no? Aplicaciones y todo eso, que yo no entiendo nada. Así que igual son, o sea, también cantan y componen y todo, cuando nos juntamos cantamos todos muy familiarmente, pero esas son las dos guías que ambos eligieron. Excelente, gracias. ¿Considera que México todavía es una plataforma de lanzamiento, en este caso para la música? Una plataforma de lanzamiento para la música, sí, desde ya. México siempre fue y es un país muy musical, un país que desde siempre hemos admirado porque tiene una apertura mental y de gustos maravilloso. Recuerdo siempre que cuando íbamos a algún lugar a tomar algo y a escuchar música, pasaban desde Police a Juan Gabriel, y eso es fantástico de la cultura de un pueblo, de un país. De aquí han salido y salen permanentemente artistas maravillosos y muy talentosos, muy creativos, y hemos tenido la posibilidad de compartir con algunos de ellos, como José José, la canción Entre la espada y la pared, y siempre para nosotros es muy especial venir a México, volver a México y que poder hacer conciertos aquí es algo maravilloso. Ya hace casi 37 años que estamos viniendo, así que... Y de hecho, cuando hablaban de la lealtad, yo creo que la lealtad, en este caso musical o afectiva, fíjate que no somos, estamos en el tema de las redes y de Spotify y todo eso, porque es obvio, ¿no? Pero otro día, hurgando allá en esos famosos analytics de Facebook y de Spotify y todos estos nuevos sistemas, nuevos ya tienen su tiempo, descubrimos que el país que más nos escucha, que más nos baja canciones, que más nos sigue, es México. Lo cual creo que responde tu pregunta en cuanto a la importancia no solamente para los demás artistas, sino para nosotros, ¿no? Hola, acá de nuevo con Iván Bobadilla. Ya hablamos de su éxito, de sus éxitos, ya hablamos también hasta la despedida. A mí me gustaría que nos comentaran también si les gustaría reinventarse, es decir, explorar nuevos ritmos, quizás. ¿Hacer nuevos ritmos? Así es. No, hemos hecho nuestros nuevos ritmos en nuestro estilo, ¿no? Hace tiempo un reggaetonero de Puerto Rico nos envió la versión de Olvídate, pega la vuelta en reggaetón, que lo hicimos algunos años en concierto incluso, pero no se nos da mucho bien de mover la cintura y todo eso, así que por ahora vamos a seguir con el estilo nuestro. Por supuesto que nos gustan siempre las corrientes musicales y las corrientes nuevas y los artistas nuevos, pero creo que hemos mantenido nuestro estilo y nuestra forma de interpretar, más allá de las modas y de las corrientes que han habido. A veces hemos incluido algunos de esos ritmos a nuestros conciertos, a nuestro estilo, como este que te decía, como para divertirnos entre todos, pero no es que estamos pendientes de qué corriente musical sale para grabar una canción de ese ritmo, ¿no? Gracias.